Muy buenas a todos, bienvenidos otra vez a Decíamos ayer. Para hoy vamos a tratar un tema, yo creo que es muy interesante. Eh, para mí mismo fue todo un descubrimiento de conocer lo que es la historia de California, de cómo los españoles exploraron estas tierras, las fueron poblando, la evolución, cómo se vivió, Calif cómo se vivió en California, esa historia junto con México y su posterior eh, paso de manos hacia Estados Unidos. Entonces, hoy ¿quién nos acompaña para esta historia, pues un gran colaborador de esta casa que le tenemos mucho cariño y aprecio, como es Efraín Jorge Acevedo. ¿Qué tal, Efraín? Hola, qué tal, Adrián. Es un placer estar aquí de nuevo contigo y con toda la audiencia. Y especialmente sí. es grato porque por el éxito que tuvimos con nuestro directo anterior hace un mes, el de sobre la participación española en la guerra de Cochinchina, que los invito a que lo revisen después de este, a los que no lo hayan revisado todavía, porque ha, ha tenido un gran éxito en audiencia. Sí, totalmente, yo no me, lo, no me lo esperaba, o sea, sobre todo esa gran acogida que ha tenido, y sobre todo porque hay otros vídeos y otros, eh, eh, vamos, otro contenido que trata este mismo tema, pero la verdad que se parece que ha gustado mucho como lo hemos contado, Efraín, así que esperemos hoy repetir el éxito, y esta vez con California. Sí. Que a mí, yo te soy sincero Efraín, cuando me lo propusiste, como te comenté cuando hablamos, a mí lo primero, me dices California y lo primero que se me a la cabeza es el zorro. Ya está. Yo desde de pequeño <laughs> eh, me veía la serie esta de Disney, del de zorro, y yo asocio California con el zorro directamente. Para mí no hay más en California. Sí, yo también de pequeñito, una de las cosas que ponía mi madre en la televisión, lo que se ponía en la televisión de mi casa era la vieja serie del zorro bueno que ya para ese tiempo obviamente ya tenía muchísimos años pero la echaba la repetían todo el tiempo en la televisión porque bueno y realmente era, era magnífica por lo menos sobre todo cuando uno era pequeño se entretenía mucho con con, sí. con la y nada más oír el tema de la entrada de la canción el opening y todo sí 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 también no lo vamos a cantar porque yo por menos, por mi parte soy un <laughs> horrible cantante no y yo pero, pego. Sí, sí. Bueno <laughs> Entonces, Efraín, eh, ¿dónde, ¿desde ¿dónde partimos? Comienza desde cuándo. Bueno, sí, eh, claro, obviamente a, a, hay que aclarar que por supuesto California eh, es más de lo que eh, nosotros llamamos actualmente California, California comúnmente, ¿no? Que es el estado de Estados Unidos, del estado de California, sino todavía en la actualidad existe una California mexicana, ¿no? Que es la la Baja California, ¿no? Lo que actualmente es la California de Estados Unidos es lo que se conoció, se llegó a conocer como la Alta California, ¿no? Entonces, en la actualidad, entonces, claro, la Baja California son dos estados mexicanos, que son Baja California y Baja California Sur. Y luego, entonces, arriba tenemos la, la California de Estados Unidos, que es simplemente estado de, de California en la actualidad, ¿no? Entonces nosotros, claro, aquí nos vamos a centrar más en la California que pertenece en la actualidad a Estados Unidos, ¿no? La, la, el, la California que se, la Alta California, ¿no? Pero indudablemente tendremos que hablar un poquito al comienzo, sobre todo de la de la otra California, ¿no? De la baja, porque es que, claro, toda esta historia arranca, claro, cuando los españoles colonizan lo que actualmente es México a raíz de la llegada de Hernán Cortés y entonces la derrota de, del imperio mexica y nace el, el virreinato de, de la nueva españa no pero claro por la, la enormidad la gigantesca del, del territorio no entonces eh, eh, aquello tomó décadas o siglos ir colonizando todas todas esas nuevas tierras ¿no? entonces tenemos que el primer europeo que llega a la baja california a, eh, a la parte sur de la, de la Baja California, de lo que actualmente es el estado mexicano de Baja California Sur, y bueno, y que por lo tanto llega a toda la California en su conjunto. El primer europeo, como decimos, fue Fortun Jiménez, ¿no? Fortun Jiménez, que era un conquistador que, que trabajaba bajo las órdenes de precisamente Hernán Cortés, y entonces llega a finales de 1533, ¿no? Entonces, eh, posteriormente es el propio Hernán Cortés que llega a, a, a explorar esa zona, ¿no? La zona de la Baja California, y entonces, y llega incluso a fundar una población, la población de La Paz, en 1535, ¿no? Eh, pero esa población no tuvo mucho recorrido porque la situación era muy, muy difícil, ¿no? En aquellas tierras, y entonces no se pudo sostener durante mucho tiempo aquella, aquel asentamiento, aquella localidad de La Paz, ¿no? tenemos también que Francisco de Ulloa, otro conquistador hispano, fue el primer europeo que explotó todo el Golfo de California, ¿no? y recorrió ambos litorales del Golfo en 1539. ¿no? Y luego tenemos a Juan Rodríguez Cabrillo, ¿no? que era natural, un conquistador natural de Palma del Río, en la actual Córdoba, en Andalucía, que en una expedición en 1542 descubrió la bahía de, de San Diego, ¿no? La bahía de, de, de la ciudad de San Diego. Entonces adentrándose ya en lo que es la California, que actualmente es Estados Unidos, ¿no? La, la Alta California fue em, em, exploró la bahía de San Diego, la isla de Santa Catalina, la bahía de San Pedro, Santa Mónica, la bahía de Santa Mónica, bahía de Monterrey, eh, que ya desde ahorita eh, decimos para los que no estén muy, muy duchos en geografía que en California, en la California actualmente estadounidense, existe también un Monterrey, ¿no? Que, que, que se llama igual que el Monterrey de, de México, ¿no? Entonces, sí, un Monterrey californiano. Eh, entonces, este señor también exploró la bahía de, de Monterrey. Pero entonces luego tenemos que hay un laxo de 150 años. Que estuvieron marcados por otros esfuerzos fallidos para colonizar lo que era la, la Baja California. Todavía no se intentaba colonizar la Alta porque apenas se estaba intentando adentrarse en la Baja y, como decimos, transcurrieron 150 años de intentos fallidos, ¿no? Que no llegaron a, a buen puerto. Pero entonces, finalmente, en, en, mil, en 1697, se funda eh, en la Baja California Sur. Se funda Loeto, ¿no? La, no la misión de Nuestra Señora de Loeto con Concho que es la, la que dio en parte título a, a este podcast, ¿no? como, colocamos, sí, sí. como colocaste. ¿no? Entonces se funda la misión de Nuestra Señora de Loeto con, con Cho eh, el 25 de octubre de 1697, ¿no? la fun eh, finalizando el siglo XVII la funda Juan María de Salvatierra y Visconti, un misionero jesuita, ¿no? Y entonces esta misión se convierte en la base de operaciones, por algo se le llama la cabeza y madre de las misiones de la Alta y Baja California, para el esfuerzo colonizador ¿no? y evangelizador de toda la, la península y de toda la región de California. ¿no? Luego tenemos que hay un señor, otro misionero, explorador y cartógrafo jesuita, Croata, proveniente de la actual Croacia, que fue Fernando Consac, que montó tres expediciones en 1746, 1751 y 1753 explorando sistemáticamente partes eh, previamente desconocidas de lo que es la Baja California. ¿no? O sea, los jesuitas hicieron un gran esfuerzo porque ellos fundaron hasta 18 misiones en los dos tercios inferiores de la península de, de Baja California. ¿no? Eh, también tenemos como otro hito que Juan Bautista de Anza primero propuso una expedición ¿no? desde Sonora en 1737 y el Consejo de Indias planteó asentamientos en 17, planeó asentamientos en 1744 ¿no? eh, pero el problema era que ahora hablando de la Alta California, que la Alta California no era fácilmente accesible desde lo que a la Nueva España, ¿no? o sea, el actual México, porque las rutas terrestres estaban cortadas por, por los desiertos y los pueblos indígenas quedan hostiles a la, a la colonización. Y las rutas marítimas, por su parte, iban en contra de las corrientes del sur del lejano Océano Pacífico noroccidental, ¿no? en su parte noroccidental. Entonces, en últimas, además, la Nueva España no tenía recursos económicos ni población suficiente en ese momento para afrontar puestos de avanzada tan al norte ¿no? de, de California. ¿no? Eh, el primer intento español, eh, no, el intento español en colonizar Alta California revivió con la visita de, del, del famoso José de Galvez, ¿no? José de Galvez como parte de su plan para reorganizar el, el, el gobierno de las provincias del interior, de las que hablaremos más tarde en, en, en el Virreinato de la Nueva España, eh, propuso impulsar el asentamiento español más al norte, ¿no? Y en eso también jugó un factor de estímulo al, al, al esfuerzo español, la presencia de la colonización rusa hacia el norte, ¿no? Sabemos que los rusos eh, colonizaron Alaska, Alaska, y entonces, sí, como, sí. <coughs> Alaska, y entonces como, Alaska, y entonces como vamos a ver, siempre hubo la amenaza de rusa, ¿no? De que los rusos tomaran la delantea. Y entonces hubo expediciones navales, como por ejemplo en 1768, de uno de Pior uh, Keni, Kenixin y Mikhail Levashin, ¿no? Que alarmaron al gobierno español y entonces los decidieron apoyar, a emprender ahora sí, un esfuerzo para eh, colonizar el norte, para colonizar la Alta California. Y así es como nace, <coughs> a, a, también en esas épocas coincide con la expulsión de los jesuitas, ¿no? Que fueron expulsados en 1767 y sustituidos con los franciscanos, ¿no? Entonces, entonces bueno, todo esto converge en, en la expedición de, de Portola, eh, que es cuando tenemos al, al señor Gaspar de Portolá Rovía, ¿no? Un catalán proveniente de la, del, de la actual provincia de Leida. Entonces, este señor es el que emprende definitivamente la expedición que va a iniciar la colonización de la Alta California, ¿no? De la California que actualmente es Estados Unidos. Entonces, él emprende ese esfuerzo, esa expedición, y como resultado de ella, el, el, y para, o para facilitarla, el 30 de noviembre de 1767 es designado como el primer gobernador de las Californias, ¿no? O sea, gobernador de las Californias porque sería una provincia que abarcaía tanto la lo que se conocía después como la baja como, como la alta california el nombre de las californias quedó se dice que quedó definitivamente establecido en un despacho que envía al virrey del eh, conjunto al, al, virrey de, de, al rey por parte del virrey de nueva españa carlos francisco de croy primer marqués de croy y precisamente el visitador josé de Galvez, el 28 de enero de 1768, ¿no? Es donde ellos acuñan ese nombre de, de Las Californias, ¿no? Entonces tenemos que, bueno, entonces esa primera provincia de Las Californias, fíjense ustedes que abarcaba, es un territorio descomunal, porque abarcaba el actual estado de, de California, ¿no? En Estados Unidos, abarcaba gran parte de lo que actualmente es el estado de Nevada. Y abarcaba los, los estados de Utah, Arizona, Wyoming, Colorado y Nuevo México, ¿no? Y los estados mexicanos de Baja California y Baja California Sur, ¿no? O sea, hablando en términos sí. de la actualidad, por supuesto. Entonces abarcaba sí, sí, todo mira. ese enorme territorio. Ajá. Dame un segundo, Efraín, que comparto sí. el mapa, y yo creo que así lo, lo podemos ver. Eso eran las Californias. Uh -huh. Sí, la, exactamente. Sí. Esa es la provincia de las Californias, ¿no? En plural, en plural, la, la provincia sí. de las Californias, que abarcaba tanto la de arriba, o sea, la Alta California como la Baja California, y como estoy diciendo, abarcaba el estado de California, aparte de, de Nevada, y todos los de Utah y Zona, Wyoming, Colorado y Nuevo México, más los estados mexicanos actuales de Baja California y Baja California Sur. Te puedes imaginar la enormidad gigantesca de esa... De esa provincia, ¿no? Y entonces, bueno, sí, sí. En, de esta provincia es de la que viene a ser designado gobernador este caballero eh, Gaspar de, de Portolá. Y entonces él, bueno, eh, él funda el 14 de mayo de 1769, funda el Presidio Real de San Diego, ¿no? Que era un, un fuerte, lo rec claro, recordemos que los presidios reales eran fuertes, ¿no? Fuertes militares funda el presidio real de San Diego en, en lo que sería la actual ciudad de San Diego en Estados Unidos, y que es el primer asentamiento europeo permanente en la costa del Pacífico de los Estados Unidos actuales. ¿no? Entonces, es el primer asentamiento europeo en lo que actualmente es la costa del Pacífico de Estados Unidos, la funda un español, este gobernador, ¿no? eh, el 14 de mayo de 1769. Y eh, eh, poco después... El, el 16 de julio de 1769 se, se funda junto al, al presidio, se funda la misión de San Diego de Alcalá, que fue fundada nada menos que por el famoso eh, misionero Junipe, Junípero Serra y Ferrer. Entonces, que como saben muchos es proveniente oyundo, es oyundo de la isla de Mallorca, ¿no? Entonces él funda esta misión cerca de, en la zona de influencia del presidio, o sea, cerca, ¿no? eh, Luego tenemos que el, el capitán Pedro Fages, que era teniente gobernador de las Californias, eh, funda el, pues, otro presidio real, el de San Carlos de Monterrey, en lo que actualmente es la Monterrey de, de California, ¿no? La funda en 1770 e inmediatamente eh, el Serra funda el 3 de junio de 1770 la misión de San Carlos de, de Borromeo de Carmelo, ¿no? Ahí mismo en, al lado del presidio de Monterrey. Entonces, claro, porque siempre se fundaban los presidios, ¿no? Y se fundaban la, las misiones casi inmediatamente, ¿no? El, el, el primer gobernador, Gaspar de Portolá, dejó el cargo el 9 de julio de 1770 y entonces Pedro Fages, que era el, el teniente gobernador, se convirtió en gobernador inteíno, ¿no? Y bajo su gestión el padre eh, eh, Jun, Junipe, o Serra fundó otras misiones, ¿no? Fundó la misión de San Antonio de Padua en Monterrey y en 1771, la de San Gabriel Arcángel en San Gabriel, en el actual condado de Los Ángeles. En 1771, San Luis Obispo de Tolosa, en 1772, y así. Entonces, luego tenemos un tercer gobernador, que es Fernando Ribea Moncada, que llega en 1774 y estuvo hasta, hasta 1777, ¿no? Entonces, un gobernador que, por cierto, tuvo como anécdota, tuvo un incidente porque fue excomulgado porque sacó un indio a empujones de una misión, lo, lo tomó prisionero por algo que, que había sucedido, un ataque de los indios, y entonces lo, lo, los misioneros, que eran muy celosos en la defensa de, de los indios que estaban bajo su protección, los excomulgaron, ¿no? Entonces, para que le levantaran la excomunión, tuvo que devolver al indígena a, a la misión. Entonces lo, lo devolvió, pero inmediatamente que lo devolvió solicitó que esta vez se lo entregaran y los misioneros se lo entregaron. O sea, que todo fue cuestión de, de rellenar la formalidad, se podría decir, como de cumplirán. Entonces, sí. <laughs> Entonces, tam también bajo este gobernador eh, se produce un, un hecho que es que ese Carlos III, el rey Carlos III, eh, mediante una real cédula del 22 de agosto de 1776, eh, crea lo que se conoció como la, la Comandancia General de las Provincias Internas, ¿no? que era una subdivisión del Virreinato de la, de la Nueva España, ¿no? que, estaba, eh, que juntaba las provincias de Sonora y Sinaloa, las Californias, Co Coahuila, Nuevo Reino de León, Nuevo Santander, Tex Texas, Nueva Vizcaya y Nuevo México, juntaba todas, o sea, todas esas provincias, cada. Cada una conservaba su, su identidad de provincia y cada una tenía su propio gobernador, pero entonces todas estaban supervisadas por un comandante general, ¿no? Que tenía facultades equiparables a las del virrey de Nueva España y que, bueno, alternaba periodos en los que a veces el comandante estaba sometido a la obediencia al virrey y otras veces a independiente de, de él, ¿no? Entonces era como una especie de capitanía general o comandancia general militar dentro del virreinato de Nueva España. Bueno, eh, otros hitos de la época es que se funda la famosa misión de San Juan Capistrano ¿no? Capistano, el 1 de noviembre de 1776, eh, todo esto bajo la dirección superior, ¿no? De, de juní, pero y Serra, y también se funda la misión de San Francisco de Asís, ¿no? En el actual San Francisco en, en 1776, el 9 de octubre otras misiones como la de Santa Clara de así, en 1777 y así, ¿no? Y aquí ya bajo otro gobernador que sería Felipe de Neve, tenemos eh, un, un hito importante, ¿no? Que, que conecta la historia de, la, de Estados Unidos, California específicamente con España, que es que el 4 de septiembre de 1781... El gobernador Felipe de Neve, con la autorización del rey Carlos III, funda lo que se llamó el pueblo de Nuestra Señora de la Reina de Los Ángeles del Río de Porcincula, o más abreviadamente, pueblo de Los Ángeles, porque vaya con el nombrecito que es gigantesco, sí. ¿no? Entonces, <laughs> Entonces que en Los Ángeles que... está más fácil para todos. Claro, que queda, queda por supuesto el, el origen de la actual ciudad de Los Ángeles, ¿no? que fue fundada como el pueblo de Los Ángeles en 1781. ¿no? Entonces, que uno, eh, sobre todo la gente que, que es más, eh, menos conocedora de historia, se sorprendería, no había pocos que se sorprendan de uno pensar la ironía que tiene el destino de que Los Ángeles, la famosa Los Ángeles donde está Hollywood, Beverly Hills, etc la famosa Los Ángeles de nuestros sueños, de nuestras películas y todo, eh, fue una ciudad española que formó parte de España y, y, y nació como tal, no como un pueblo de, del reino de España. ¿no? Eh, bueno, entonces tenemos que, con otro gobernador famoso fue José Joaquín de Arrillaga, que fue gobernador de las Californias de, de 1792 a 1794. Y luego vuelve a hacerlo por un segundo periodo que comienza el 19 de agosto de 1800 y culmina en 1804. Pero culmina en 1804 porque en 1804 se produce un acontecimiento importante para la definición de la identidad de California, que es que la corona española decide dividir la provincia. O sea, lo que había sido esa gigantesca provincia de las Californias, decide dividirla en dos provincias, ¿no? La provincia de Baja California y la provincia de la Alta California, o también conocida como Nueva California, ¿no? Entonces, esta nueva provincia de la Alta California o Nueva California ya vendría siendo la identidad de lo que es la actual California de, de Estados Unidos, ¿no? Eh, más o menos, ¿no? Y entonces el gobernador que estaba de, de gobernador de las Californias, eh, este señor Arrillaga, se convierte automáticamente en gobernador de la, de la Alta California, o sea, sigue como gobernador, pero ahora solamente de la Alta California y, y la Baja California va, pasa a tener otro, otro gobernador con otra identidad, ¿no? Entonces, Arrillaga sigue como gobernador hasta 1814 con su fallecimiento, ¿no? Entonces fue un personaje importante en la definición de lo que es la... La, la identidad ya de, de la Alta California separada de, de la Baja, ¿no? Y aquí, uh -huh. eh, antes de hacer un, una pausa para un sorbito de agua, entonces decir que el pro, con el próximo gobernador vamos a tener una eh, ya más movida, ¿no? Vamos a tener una cierta movida. ya uh -huh. Claro, y antes de pasar, porque ya me imagino por dónde vamos a ir ahora, eh, es interesante porque la, conocer la historia de, de, la, de las Californias, lo que nos muestra sobre todo uh -huh. es que la conquista de lo que sería el territorio del actual México y de actual California es algo que se extendió a los siglos. Y, y prácticamente podemos, yo creo que llegar a decir que es un proceso inacabado, porque después vinieron las, sí. la separación de México, los Estados Unidos, eh, estamos hablando ya del siglo, final del siglo XVII, del siglo XVIII y estamos en principios del XIX. Es decir, que la conquista no acabó con Hernán Cortés, que fue un proceso. De muchísima sí. dificultad en el que muchos han fracasado. Sí, porque como, como, como hicimos referencia al comienzo, claro, lo, los, los exploradores, los conquistadores españoles, ya habían ubicado y explorado la región pocos años después de que Cortés se, se había sentado, el propio Cortés explora la región. Pero es lo que decíamos, que pa, hay un periodo de 150 años en que todos los intentos de colonización de, de California, de todas las California, fracasan, ¿no? Y apenas es en 1697 cuando se empiezan a, a, a ya a colonizar definitivamente la baja, apenas la Baja California y apenas en, en 1767, como dijimos, es que comienza la colonización de la Alta California. Entonces lo que tú estás diciendo es totalmente cierto, o sea, que el proceso de, de conquista y colonización mucha gente pensaba que eso fue cosa de, de, de pocos años, o si acaso de décadas, pero fue un proceso que duró siglos y que en las regiones más recónditas, más remotas, no fueron controladas por España, sino hasta finales del, del siglo XVIII prácticamente. Sí sí, 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 sí. Y otra cosa interesante es el tema de las misiones y los presidios. Sobre todo, bueno, uh -huh. aquí hemos tenido un directo. En diciembre, creo que sí, fue. yo lo vi, dicieres, muy bueno. Muy bueno. No de las misiones de California, sí. sino las de Texas. Pero me imagino que la historia sería muy similar. Porque, vamos, uh -huh. ¿por qué me eh, invita a la gente también a ver ese directo? Porque complementa este. Justamente por lo que se le acusó, creo que fue el año pasado o el anterior, que esto que eh, vandalizaron las estatuas de Fray Junípero Serra, que lo acusaban de esclavista, de que maltrataba a los indios. Véanse ese directo y verán que. Muchos de los indios pedían unirse a estas misiones, voluntariamente pedían ir aquí y colaboraban y trabajaban, sí. por aquí tienen trabajo y ocupaban cargos oficiales dentro de la misión. Creo que, si me equivoco, no me acuerdo que eran off, off, como el equivalente a policía, o sea que ellos tenían trabajo y hacían su vida ahí. No todos, obviamente, pero sí muchos iban aquí. Entonces, quería sí, recalcar no, eso es que... por refrán, Juli, pero Serra. No, 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 es que, claro, es que actualmente con, con todo esto del revisionismo. Es eh, negro legendario en, en clave neomarxista. Hay una campaña contra todas esas figuras y, y vemos que es absolutamente falso, porque más bien las misiones lo que hicieron fue precisamente traer progreso y, 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 ten, y los misioneros cuidaban mucho de, lo, de los indígenas, como en ese incidente que relaté, en que el propio gobernador de la provincia fue a detener a un humilde indígena y por eso se formó un follón, porque lo. Los misioneros dijeron que había violado la santidad de, 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 del asilo en, el, en la misión al llevarse a un indígena por la fuerza, sacándolo de la misión y por eso hasta excomulgaron al gobernador. Entonces, entonces tenemos que, que aunque, aunque para analizarlo con profundidad se requería ocho pocas o varios pocas, como el que, el que tú hiciste con, con aquel señor, con aquel caballero sobre el de Texas pero eh, sabemos que es absolutamente falso que, que fuera un, un mal teatro o una explotación de los indígenas, no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Sí, sí. Pero sí, entonces, bueno, que... pero... Sí, sí. No, no, dime. No, 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 no dime. Va, simple, simplemente añadir que en estas misiones, lo que comentaba, quienes enseñaban ciertos oficios, y sobre todo eh, uh -huh. agricultura, eh, enseñaban a cultivar, porque estamos hablando que en estos pueblos, sino todos, la gran mayoría creo que en esta zona ya en lo que es lo que sea el actual Estados Unidos eran la mayoría eran pulos nómadas si no me acuerdo sí. mal o, o la gran mayoría de ellos exacto bueno entonces sí. lo habíamos dejado en que bueno en que Ar Arriaga que fue el primer gobernador de la, de la Alta California ya ya separada de la, de la baja fallece en 1814. entonces al año siguiente, eh, el 30 de agosto de 1815, se convierte en gobernador Pablo Vicente de, de Solá. Entonces, este señor tuvo que afrontar un hecho bastante curioso, ¿no? Y, y, y bastante un hito más o menos significativo en la historia de California y un hecho poco conocido, ¿no? Que fue, sabemos que esa era la época de las guerras de independencia de... O, o de secesión de, de Hispanoamérica, ¿no? Era el, el pleno apogeo de las guerras de independencia de Hispanoamérica. Sin embargo, por y claro, y en el propio virreinato de la Nueva España, del, del que dependía la, la provincia de California, sabemos que estaba la guerra de independencia de, de México, ¿no? Sin embargo, a California no llegaba la guerra, ¿no? En California se había absoluta paz y, y tranquilidad y, y el, el control de la provincia estaba firmemente en manos de de las autoridades leales a la a la corona no de, de las autoridades realistas o, o españolas entonces ahí no llegaba la guerra pero sin embargo hubo alguien que trajo la guerra de afuera no por, por el mar no que fue eh, y, sí sí que fue y, y, Hipólito Bu ah buchar como siempre buchar, buchar. Sí, sí, Hipólito sí, buchar sí, sí sí el el corsario francés un corsario francés que estaba al servicio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? Es decir, sí, sí, del sí, gobierno sí. del gobierno independentista de, de Argentina, ¿no? Del gobierno de los independentistas argentinos. Bueno, entonces este señor él había emprendido una expedición, seguramente tú la conoces mejor que yo, que fue una expedición desde que zarpó desde el Río de la Plata, de Argentina. Y se dedicó a hostigar a, la, a las naves españolas ¿no? y a explotar el comercio español. Eh, y, y llegó incluso, en, fue tan aventurero que llegó hasta Filipinas. ¿no? Entonces sí, si quieres, atacó las rutas. Eh, Efraín, te cuento una ajá. anécdota, porque tengo preparado un guión sobre Hipólito Bouchard, eh, aparte ajá. justamente de este hecho, porque es muy curioso. Y él sí. siguió, la ruta que él siguió era para, porque el objetivo de él era atacar las rutas de la compañía de Filipinas. Quería atacar uh -huh. esos barcos, pero la ruta que él siguió era la antigua ruta y ya esa no era utilizada nunca más, que iba por el Cabo de Buena Esperanza, tal, no sé qué ruta específicamente era, pero por ahí ya no pasaban, entonces no se encontró ningún barco de la compañía de Filipinas y, y por eso llegó hasta Filipinas y estuvo por Manila eh, haciendo de corsario y atacando las posiciones españolas. Bueno, sí. Sí, no españolas. y. Y, y pasó por Hawái, donde donde negoció, creo que negoció con el rey de Hawái. O sea que se, se tiró un una aventura impresionante, sí. ¿no? Entonces. Sí sí, 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 sí. Entonces, bueno, pero entonces en, en medio de eso, él, él recala en, en California, ¿no? Pero las autoridades de California ya, está, ya conocían sus intenciones, ya que el 6 de octubre... Un barco lo había informado de que dos barcos corsarios estaban listos para atacar la costa de California, ¿no? Entonces, el, el gobernador Pablo Vicente de Solá, que, que residía en Monterrey, ¿no? En la, en la Monterrey de, de California, ordenó retirar de la ciudad todos los objetos de valor y dos tercios de la pólvora almacenada en los puestos militares, ¿no? Y el 20 de noviembre de 1818, el, el vigía de Punta de Pino, ubicado en, el, en la punta del extremo sur de la bahía de Monterrey, avistó lo, los dos navíos corsarios que ondeaban la bandera argentina, no la bandera independentista argentina de, del río de la Plata. Entonces el gobernador fue informado y los españoles pues, hicieron todos los preparativos, ¿no? prepararon pues, los cañones a lo largo de la costa. La guarnición ocupó sus puestos de batalla y, y se evacuó se, a las mujeres, a los niños y a los hombres incapaces de luchar, se los llevó a una misión tierra adentro, ¿no? En, en soledad, ¿no? Entonces eh, Buchar eh, atacó, pero él tenía un problema: que era que por lo menos la, la, eh, de las dos naves que él traía, la fragata de Gran Calado, la Argentina, no podía, no podía acercarse ahí, a, a la bahía de Monterrey, porque podía encallar, ¿no? Entonces tuvo que mandar a la corbeta Santa Rosa, ¿no? Eh, que mm -hmm. sí podía por su calado, pero entonces la, la corbeta eh, tuvo que ser remolcada por pequeñas embarcaciones fuera del alcance de la artillería española. Pero eh, entonces él mandó al. Eh, al capitán Chepar, un capitán que él tenía un, un subalterno, lo mandó con 200 hombres portando armas de fuego y lanzas para, para prepararse para, para atacar. ¿no? Entonces, la, la Santa Rosa ancló a la medianoche cerca del presidio de Monterrey, eh, pero bueno, el, el resultado fue que la artillería española estaba lista para atacarlos. El capitán abrió fuego. Pero teas 15 minutos solo 15 minutos de combate la corbeta se rindió no la corbeta santa Rosa de, de los corsayos se rindió y entonces desde, desde su fragata la fragata de la argentina buchar vio a sus hombres derrotados pero entonces notó que los españoles no tenían barcos para apoderarse de, de, de la de la corbeta y entonces ordenó levar anclas a sus barcos y avanzar hacia hacia el puerto no y entonces, después de la, de, la, de la puesta del sol, subieron a los hombres a, la, a bordo de la Fagata, los sur, supervivientes de la corbeta. ¿no? El 24 de noviembre, antes del amanecer, eh, or, ordenó a sus hombres abordar los barcos. Y luego, con cien, 200 hombres, 130 con rifles y 70 con lanzas, desembarcaron a 7 kilómetros de, del fuerte, ¿no? en un arroyo escondido. Y entonces el fuerte defendido por, por el, el fuerte español defendido por José Bandini resistió inútilmente y tras una hora de combate eh, se hundió la bandera argentina o la bandera independentista hundió en, en el fuerte no entonces los lo, los corsarios al servicio del Río de la Plata consiguieron no ocupar Monterrey no Consiguieron ocupar Monterrey y la ocuparon durante seis días, ¿no? Ocuparon la ciudad, uh -huh. durante los cuales se dedicaron a robar ganado y, y quemar el, el fuerte, ¿no? Eh, y el cuartel de artillería y la residencia del gobernador y varias casas de, de españoles, ¿no? Luego, el 20 de noviembre, eh, partió de Monterrey y, y anclaron en, en refugio Canyon a 20 kilómetros al oeste de Santa Bárbara y entonces se fueron al, al rancho, a la hacienda de la familia Ortega, ¿no? Que tenían fama de ser muy leales a la corona. Y entonces, eh, el 5 de diciembre, los, los, los corsarios desembarcaron cerca de la hacienda y al no encontrar resistencia, se llevaron toda la comida, mataron el ganado y degollaron los caballos de silla en los corrales, ¿no? eh, Entonces... Pero luego un pequeño escuadrón de caballería logró capturar a algunos hombres de, de Buchar y Buchar tuvo que que fueron llevados prisioneros a la, a la misión de Santa Bárbara. Y entonces Buchar eh, no se atrevió a atacar porque él pensaba que los, los realistas o los españoles tenían muchas fuerzas ahí, pero en realidad era que le habían hecho un truco, no que la pequeña tropa de caballería se detenía y se cambiaba de, de uniforme de vestuario para engañarlo para hacerlo creer que, que había más tropas de, la, de las que había no entonces tuvo que negociar y consiguió que, que sus tres hombres que habían sido capturados fueran canjeados por un prisionero que que él tenía no entonces el 16 de diciembre zarpó y se dirigió a San Juan Capistrano y allí pidió alimentos y municiones pero el oficial español le, le contestó que tenía suficiente polvo y balas de cañón para él y para, todo su, para todos sus hombres, pero para, pero para disparárselo. Entonces las amenazas lo, lo molestaron y envió 100 hombres a tomar la ciudad. Eh, después de una breve pelea, los corsarios tomaron algunos objetos de valor y quemaron casas. El 20 de diciembre partió hacia Bahía Vizcaíno, donde reparó los barcos y permitió a los hombres descansar. Y bueno, entonces todo esto le ganó a Buchar la fama de ser el único piata en la historia de California, ¿no? Hasta, eh, y siguió molestando atacó eh, en, San, en San Buenaventura también, o sea, lo que se dedicó fue básicamente a espoliar, a, a hacer sí. rapiña, a saquear y todo eso hasta que el 17 de enero de 1819 se cansó de molestar a, lo, a los pobres californianos y se marchó. O sea, pero, bueno, pero dejó, dejó una estela de, de rapiña, bueno, y ganó, ganó algunos combates, como consiguió tomar, como dijimos, la ciudad de Monterrey, que era la capital de la provincia, la tomó por seis días eh, y, y saqueó una hacienda, saqueó en, en otras partes y, y tal. Pero entonces, esa fue toda la. Esa fue toda la acción militar que sufrió California en el contexto de las guerras de independencia hispanoamericana. Uh -huh. Yo solo una aclaración, que por si la gente tiene duda. Yo creo que alguna vez salió en uno de los programas. Claro, eh, Buchar, para las provincias del Río de la Plata, era un corsario, porque era un patente de corso. Pero para España, Exacto. Buchar era un pirata. Era un pirata, porque no reconocía el, el gobierno de las provincias unidas. Y por lo tanto, para España, este hombre era un pirata. Y después, Exacto. Uno, sí. si la gente tiene curiosidad, Buchar siguió hacia el sur y, mm. a ver, en Argentina sí sé que hizo la vuelta al mundo. Bueno, realmente le faltó un tramito, porque no cru, creo que no, no cruzó el estrecho de Magallanes, o lo hizo mucho más tarde que de esta expedición, porque después siguió trabajando por Chile. Bueno, trabajando, entre comillas, trabajando. Sí, pero es, es que es importante lo que tú aclaraste y apuntaste, ¿no? que como el gobierno independentista de las provincias unidas del Río de la Plata, era un gobierno que para España era, por supuesto, un gobierno ilegítimo, ¿no? Un gobierno de facto, pero que no tenía ninguna legitimidad, ¿no? Era formado por, por insurgentes eh, traidores a la, a la corona española. Entonces, por eso ellos a él si lo hubieran capturado, no lo hubieran reconocido condición de, de, de patente de corso, sino que lo hubieran tratado como un piata. Bueno, y de hecho sus acciones no se diferenciaban mucho de, la, de las de un piata como hemos podido ver en California. Entonces, si lo hubieran, lo hubieran echado mano, lo hubieran ejecutado como, como piata, ¿no? O sea, porque, por supuesto. Entonces, uh -huh. bueno, pero pues, entonces tenemos que, que, bueno, que protagonizó estas acciones militares o, o, y también de rapiña en, en California durante al, al, algunas semanas o, o, o meses. Y entonces, pero bueno, eh, entonces California no vivió más violencia en esta época de las independencias hispanoamericanas. Pero entonces, pero qué ocurre, bueno, el gobernador, hay que decir que el gobernador Pablo Vicente de Solá se dice que era muy, muy radical en su oposición a la, a la independencia que de México, no, a la independencia que se estaba luchando en, en el resto del virreinato de, de, de la Nueva España. Y que incluso llegó a amenazar con fusilar a, a cualquiera que hablara a, a favor de ella. Aunque de todas maneras no, no tuvo mayor problema, porque según todos los relatos de la época, las fuentes, parece que en California realmente no había un sentimiento a favor de la, de la secesión o de la independencia, sino todo lo contrario. Parece que la inmensa mayoría de los californianos de la época eran muy leales a, a la corona española. Y bueno, por, por lo demás, como pasaba en la mayoría de los territorios hispanoamericanos, solo que en California parece que ha particularmente eh, marcado esa fidelidad a España, y si acaso había independentistas, eran, serían muy pocos, ¿no? una minoría insignificante. Pero, ¿qué ocurre? Que, claro, el 27 de septiembre, 27 de septiembre de 1821, México alcanza definitivamente su independencia, ¿no? Y, eh, ya sabemos que Agustín de Iturbide que al el comandante del ejército realista sabemos que en cierto modo cambió de bando o sea se puso de acuerdo con los independentistas con los independentistas sí, no, mexicanos sí, y si en cierto modo sé que es que se cambió de bando que estaban los realistas Exacto, reprimiendo sí. a estos y de, de repente le vino la epifanía no le bajó el espíritu santo y dijo no tengo que ah, soy mexicano sí, cuando cuando ya la guerra estaba prácticamente casi ganada a favor del bando realista él cierra un acuerdo con, lo, con los independentistas, con lo, rep, los restos de, de los independentistas republicanos, cierra un acuerdo por el cual México se convertía en independiente, pero como, en principio, como una monarquía, ¿no? Y todo esto con el plan de hizo y, fuese y la corona a Fernando VII, sabiendo que la iba a rechazar, de un México independiente, etcétera. Bueno, pero entonces, claro, ¿qué ocurre? Eh, eh, bueno, eh, la Nueva España, o sea, México, se ha convertido ahora en el México independiente, entonces el gobernador Solá tiene un, un problema, ¿no? Entonces, eh, Iturbide manda a un, a un clérigo, a un canónigo llamado Agustín Fernández de San Vicente, lo manda en, en calidad, en condición de comisionado de la Regencia Imperial, ¿no? De la Regencia Imperial Mexicana, que es el, el gobierno secesionista o independentista lo manda a, a la Alta California a negociar con Solá eh, el, el sometimiento de la provincia al Nuevo México Independiente. ¿no? Entonces, claro, Solá eh, en principio eh, est estaría totalmente en contra, ¿no? pero es que después de meses de negociaciones se ve en un callejón sin salida, porque aunque tuviera fuerzas para ofrecer alguna resistencia, sabía que esa resistencia a la larga iba a ser eh, inútil, ¿no? Porque iban a mandar tropas desde el gobierno central de, de del Nuevo México Independiente, iban a mandar teopas a someter la provincia y iba a haber un, un derramamiento de sangre inútil, ¿no? Entonces, total que eh, decidió tirar la toalla pacíficamente y entonces el, el 29 de septiembre de 1822 eh Prácticamente más, como un año después que México había alcanzado la, la independencia definitiva, el 29 de septiembre de 1822, entonces el gobernador Solá, en un acto, arría la, la bandera española y iza y, y la, la nueva bandera mexicana, ¿no? La nueva bandera de México acepta someterse al, al gobierno mexicano. Eh, se dice que bueno, que dio un discurso en un acto público cuando se iba a hacer esto del cambio de banderas y tal, y entonces que hubo algunas murmuraciones de descontento entre, entre la multitud, pero al final la gente y sobre todo las tropas lo, de la guarnición lo, lo acataron, ¿no? Y de esa manera, pacíficamente, entonces eh, terminó el dominio español en, eh, en la Alta California, ¿no? Un dominio que había durado 55 años. Si lo contamos desde el momento en que comenzó la, la colonización de la Alta California con la fundación de, de San Diego, de la misión de San Diego y con la designación del primer gobernador de, de las Californias, habían transcurrido 55 años de dominio español, ¿no? Para el momento en que entonces eh, California deja de ser, la Alta California deja de ser española y se convierte oficialmente en parte de, de un México independiente, ¿no? Entonces, poco, menos de dos meses después, a, como era despearse, de a, a Solá lo, lo cambia, ¿no? O sea, el 10 de noviembre de 1822 toma posesión el, el primer gobernador designado por, por el gobierno mexicano, que fue Luis Antonio Argüello, que era hijo de una familia de la alta sociedad californiana, ¿no? Y bueno, entonces ahí comienza el una nueva etapa, que es la etapa del, del dominio mexicano. ¿no? Y entonces aquí es donde vemos que que ya se empieza a, 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 a fraguar el desastre, ¿no? porque, porque eh, por, en la época española, en la época del dominio español, como, como dicen diversas fuentes, eh, en la Alta California no, no habitaban muchos extranjeros, este ¿no? o sea, no, no se daba permiso. De residencia a casi ningún extranjero y mucho menos permiso de, de comprar tierras o eso, porque precisamente se quería preservar la Alta California de, de, de la voracidad de otras potencias y, y de la infiltración extranjera. Pero con, con el nuevo gobierno del México independiente, que pronto, por supuesto, sabemos que se convierte en república porque Iturbide, que al emperador es, es derrocado y entonces se convierte en la república mexicana. Los nuevos gobiernos republicanos cambian radicalmente la política, ¿no? Y entonces permite que se empiecen a sentar extranjeros este en, en, la, en la Alta California, ¿no? Y entonces empiezan a, a, a llegar, sobre todo estadounidenses, ¿no? Entonces, eh, a partir de en 1826, llega Jedediah Smith, ¿no? Que es un pionero, que es el, el, llega con un. Grupo de teampeos llegan a, a California, ¿no? El primer, eh, los primeros ciudadanos de Estados Unidos que llegaron por tierra a California, ¿no? Luego llegó un grupo de colonos de Estados Unidos que cruzó las llanuras hacia California, liderados por John Bigwell y John Butterson en 1841. Y, eh, y había un señor llamado August Suter, que era un, un hombre de negocio suizo a que se le hizo una concesión de 48 mil acres, nada menos, ¿no? Entonces, claro, ya empieza, pues, sí, nada menos que 48 mil acres, ¿no? Entonces, pero hay algo que toda, todavía más grave, ¿no? Que, que entronca con lo que tú estabas diciendo anteriormente en relación a las misiones, ¿no? Que es que los nuevos gobiernos de la República Mexicana, eh, a partir de 1834 sobre todo, comienzan el proceso de, de acabar con, con las misiones, ¿no? De, de, prácticamente, ¿no? O sea, llega el, de quitarle la, las tierras a, lo, a los franciscanos, a las misiones franciscanas, las tierras que, que administraban en beneficio sobre todo de la comunidad indígena, entonces obligan a, la, a las misiones a, a entregar esas tierras y entonces se, se supone que... que Queda en beneficio de los propios indígenas, pero a la larga se demostró que no es así, porque algunos indígenas les dieron pequeñas parcelas que no podían, eh, no tenían los recursos que para, administ para administrarlas como en propiedad y las terminaron perdiendo. Y entonces, al, al final, la mayoría de las tierras las acapararon terratenientes. ¿no? Entonces, se produce esta secularización, la secularización de las misiones. Y el resultado entonces es que la, las misiones se vienen abajo, ¿no? Y con todo lo que eso significaba de la producción que hacían de productos dentro de la misma California. Y entonces la California, California deja de producir lo que, lo que necesita. Y entonces se hace dependiente del comercio precisamente con los extranjeros, eh, sobre todo con los hombres de montaña, ¿no? Que llegaban a a California por, por tierra y todo esto, entonces eh, se volvió dependiente de, de los bienes traídos por los comerciantes extranjeros que venían en busca de pieles. ¿no? Eh, bueno, y, y aparte de eso, entonces, por el, entonces tenemos este proceso que empiezan a colonizar la Alta California, están cada vez más extranjeros por el norte, eh, británicos que venían de, Cali, de Canadá incluso rusos, pero sobre todo estadounidenses, y también por el, por el sur, ¿no? Y entonces ya para comienzos de, o para 1845, ya hay una, una comunidad de, de entre 800 y, y 1500 estadounidenses, ¿no? Y entonces aquí es donde va a venir ya la, la siguiente fase, que es la, el, la pérdida de California a manos de Estados Unidos. Sí, que aparte... Territorio que Estados Unidos le va arrebatando a lo que sería Antigua Espa Nueva España y ahora México, el proceso es muy similar. Primero mandan como estos eh, infiltrados, no sé, ni ya, no sé si llamarlo colonos, porque realmente son como una quinta columna que va creando dentro del territorio mexicano, van poblándolo, van poblándolo, porque Texas fue igual. Lo fueron poblando norteamericanos hasta que se levantaron sí. contra el gobierno mexicano. Sí, es que a eso, a eso es lo que vamos a comentar, ¿no? Bueno, pero también hay que. Um, hay que colocar las cosas ¿no? en, en, su, en su contexto. ¿no? Uh -huh. eh, vamos a ver, o sea, hasta como mencionamos una vez en otro podcast que hicimos contigo, eh, el, la humanidad desde los comienzos de los tiempos hasta más o menos, hasta comienzos del siglo XIX, nadie, nadie discutía lo que se llamaba el derecho de conquista, ¿no? sino que uh -huh. la, lo, los reinos, los uh -huh. imperios, los estados se quitaban ter ter territorios unos a otros y entonces todo era y ¿no? Mediante el derecho de conquista, ¿no? Hasta comienzos del siglo XIX. Luego, lo que nosotros llamamos derecho de autodeterminación, que es lo que hace que actualmente se supone, se supone que, que no debería existir el derecho de conquista. Porque, sino la autodeterminación de los pueblos y la soberanía y el respeto a la, a la frontera, eso no se viene a imponer sino hasta el siglo XX, a partir de la, de la Segunda Guerra Mundial, más que todo. Pero entonces, claro, tenemos ahí un laxo entre, digamos, comienzo del siglo XIX y la Segunda Guerra Mundial, que entonces, ¿qué pasaba en aquel tiempo? Bueno, en aquel tiempo no, no estaba, por supuesto, tan, tan establecido firmemente el principio de la, de la censura, la. A la, al derecho de conquista pero, pero ya se hablaba por supuesto en el siglo XIX de la soberanía nacional no y de la soberanía de los pueblos entonces pero que entonces había para justificar una usurpación o ocupación de tierra había que ser un poco más creativo no entonces en el siglo XIX en el siglo que fue lo que hicieron la, qué fue lo que se impuso de, sobre todo con las potencias colonizadoras europeas, ya en el siglo XIX, se impuso lo de aquello, por ejemplo, de apelar al, al, a la misión civilizatoria, ¿no? Que si por lo menos habían pueblos que eran atrasados, salvajes, que no se podían gobernar a sí mismos, que entonces había que ir a, 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 a hacerles casi el favor, ¿no?, de ocuparlos para civilizarlos, o sea. Que, eh, por cierto, eso de la misión civilizatoria fue el argumento que utilizó Francia en la guerra de Cochinchina, ¿no? Y que, en cierto modo, compartió a España, ¿no? A, al ir a esa guerra, ¿no? Que los. Eh, bueno, pero, y en el caso específico de Estados Unidos, entonces tenemos lo que fue la, la doctrina del, del destino manifiesto, ¿no? Que ellos decían que en el siglo XIX, a comienzos, que ellos eran un, un pueblo elegido por Dios para llevar la civilización ¿no? y, y llevar el, la luz de la libertad, de la democracia, del derecho constitucional, etcétera, etcétera. Entonces, eh, a, a los rincones de la tierra donde, y sobre todo en el continente americano, que ellos estaban como predestinados a, a extenderse por el continente americano en nombre de, de valores superiores, ¿no? de, de la libertad, de la justicia, en contra de, de la tiranía y todo eso. Entonces, claro, pero eso se veía también, eso también se veía favorecido, en este caso, para lo que vamos a ver, ese relato, esa doctrina se veía favorecido realmente por la situación de México después de la independencia. Que hay que reconocer que México después de la independencia se convirtió en, eh, en algo parecido a lo que ahora llamaríamos un estado fallido, ¿no? Se convirtió en un estado fallido donde reinaba. Eh, las guerras civiles, la corrupción, la, el, los dictadores, o sea el despotismo, la tiranía. Entonces, entonces México era realmente a, a raíz de la independencia y del derrocamiento de Iturbide, México descendió a a, un, a una especie de caos, ¿no? Se convirtió en un, casi en lo que ahora llamaríamos un Estado fallido. Y entonces, claro, frente a eso era muy era más fácil justificar, ¿no? De, Estamos hablando de justificaciones, ¿no? de cada la galería, justificar, bueno, eh, este territorio que está en manos de un estado, entre comillas, salvaje con, con toda esta situación. Y bueno, y tenemos ahí, que como tú dices, seguían una quinta columna, pero por supuesto eran los colonos que estaban ahí, no queremos eh, sufriendo bajo esta situación y tal. También hay otra cosa que puedo decir, otra cosa que podemos decir es que hay que tener en cuenta... Volviendo a lo del contexto de la época, a lo que era México entonces, ¿no? México, al igual que todos los otros estados hispanoamericanos, en cierto modo era un estado artificial, ¿no? Producto de un proceso caótico de, de independencia, ¿no? Eh, es como, digamos, y, y situándonos en la época, es como lo que pasa actualmente, si ponemos un ejemplo, con Sudán del Sur, ¿no? ¿Cuánta gente sabe que existe Sudán del Sur, ¿no? Porque es un país que se independizó apenas hace 12 años, ¿no? Y todavía hay mucha gente que diga, lo, diga bueno, pues eso no es parte de Sudán, ¿no? Es otro país aparte. Entonces, claro, la, para la, la época la gente decía, bueno, México es un país recién surgido, que no sabemos si va a tener mucho recorrido y encima está en, el, en medio de esta situación. Aparte que hubo otros intentos secesionistas en México que no tuvieron nada que ver con, lo, con los americanos, con los anglosajones. Entonces. Bueno, total que entonces había todo como un, un, una situación ideal, ¿no? Para justificar eso o para bueno, por lo menos de cara a la opinión pública americana o, o internacional. Y también hay que reconocer que precisamente fruto de esa situación de México es que todo el mundo daba por hecho que que California si no acababa en manos de Estados Unidos iba a acabar en manos o de Rusia o de Gran Bretaña. O sea, que parecía que, que lo único cierto y seguro era que, que no iba a ser mexicana mucho tiempo más, pero que iba a acabar o, o en manos de una potencia. Fue a Rusia, fue a Gran Bretaña o, o Estados Unidos, ¿no? El primero que movía ficha y, y se, la, se la arrebatara a, a México. ¿no? Y por último, uh, desde el punto de vista eh, político, hay que leerlo también en clave interna de los Estados Unidos en aquella época, con la lucha entre los. Abolicionistas y los esclavistas, porque los esclavistas eran los que, los que impulsaban precisamente la, la anexión de, de California, ¿no? con la esperanza de convertirlo en un estado esclavista y reforzar su, su posición. Dicho esto, entonces, bueno, tenemos que, por supuesto, el, el presidente que termina impulsando ese proceso fue el presidente James K. Polk. Eh, James Capol, que era del, del Partido Demócrata, sí, el partido de Obama y de Biden. Mucha gente se olvida que los demócratas me parecen que eran los esclavistas y los republicanos los que tenían más eh, sí. gente a favor de abolir la esclavitud. Sí, bueno, en esa época todavía no existía el Partido Republicano, pero existía ah, el, el Partido WIC. Sí, no, sí existía sí. el Partido WIC. Entonces, claro, la, la mayoría de los esclavistas estaban en el Partido Demócrata, y el Partido Demócrata era el que se inclinaba a favor de, de los intereses esclavistas, ¿no? Entonces, el, el, este presidente, James K. Polk, él llegó al, al poder precisamente con el objetivo de anexarse California, ¿no? Se dice que de hecho fue una de sus promesas, eh, si no expresa, pero una. Una, una de sus promesas tácitas era la, la anexión de, de California. ¿no? De entrada, claro, eh, estaba el expediente primero de resolver la anexión de Texas, que Texas era república independiente desde la rebelión que había tenido lugar una, una década antes, aunque México no reconocía esa, esa independencia. ¿no? Y entonces México amagaba con luchar si Estados Unidos se anexaba la, la República de Texas. ¿no? Entonces, Polk. Intentó negociar con el gobierno mexicano la compra de, de Nuevo México y California, pero el gobierno mexicano que había en ese momento se negó, y de hecho, hasta, hasta lo que pretendían era recuperar Texas. Y entonces la, la tensión desembocó en la, en la guerra que estalló el 23 de mayo de 1846. Pero en ese eh, aquí, por supuesto, no nos vamos a meter con la guerra en general, sino nada más con lo que atañe a, a California, ¿no? que ya, California, que ya es decir bastante, ¿no? Y entonces ahí tenemos un personaje de estos bastante llamativo, peculiar de la historia estadounidense, que fue decisivo en, en la conquista de California por Estados Unidos, que fue John Charles Freeman o John C. Freeman. John Charles Freeman, que bueno. Ya desde, desde su nacimiento tuvo un origen bastante peculiar, ¿no? Bastante de culebreón, ¿no? Porque su, su madre, Anne Beverly Whiting, estaba casada con un viejo héroe de la independencia de Estados Unidos, que era John Peor, ¿no? Pero lo que pasa es que el señor le sacaba a la esposa como 60 años de diferencia, de edad, ¿no? Y entonces, <laughs> algo así. Y bueno, aquí. Aquí voy a, a, vamos a dar un, un consejo así como de un poco de consultorio sentimental, si nos lo permiten, que es que si, si usted, usted es un viejo verde casado con una chavala que podía ser su nieta, quizás lo más oportuno, lo más inteligente es no colocarle de profesor a un joven apuesto, y, y, y que fue lo que hizo este señor eh, Puyol, ¿no? que estando casado con una chica que podía ser su nieta, le puso de profesora de francés a un francés llamado Charles Freeman. Entonces, el resto lo podemos imaginar. O sea, la, la chica huyó con el profesor y de, de esa unión fue que nació este caballerito John Charles Freeman, ¿no? que va a ser decisivo <laughs> en, la, en la historia de, de, de California. ¿no? Eh, Tuvo, poco fino esta... Tuvo poco fino a priori. P -p Muy sí, luego, bueno, luego se divorció porque no le quedaba otra, porque la, la esposa había <laughs> huido con el con el francés, Todo de ¿qué más, qué más le quedaba, ¿verdad? Eh, bueno, hay que decir que fuimos, bueno, eh, a pesar del hándicap de ser hijo ilegítimo, eh, creció gracias a la influencia de la familia de su madre, que tenía, tenían recursos, tenían dinero eh, y conexiones políticas, emprendió una carrera como en el ejército y también como explorador, ¿no? Como topógrafo y, y naturalista científico y tal. Entonces participó en montones de expediciones. Fue uno de los primeros conquistadores, eh, pioneros o exploradores de, de lo que se llamó el salvaje oeste, ¿no? Y luego también es, eh, cuando creció tuvo otro hecho peculiar en su biografía, que es que, pe que pegó lo que aquí en España se llama un gran baguetazo, ¿no? fue un gran baguetazo porque se consiguió casarse con la hija de un poderoso senador, ¿no? Del, son, del senador Thomas Hart Benton, que era precisa, senador por Missouri en el Congreso de Estados Unidos, y que ha uno del, precisamente uno de los doctrinarios o propagandistas del, del, del destino manifiesto, ¿no? Y entonces, bueno, con esto ya cerramos la. la el, el inciso de, de Culebeón y vamos a la, a la guerra, ¿no? Vamos <laughs> a la acción. Entonces, en diciembre de 1845, Freeman, que ya tenía el grado de capitán, ¿no? En el ejército de Estados Unidos, entró en California, en la Alta California, con una pequeña expedición de 60 hombres, ¿no? Él llegó uh -huh. supuestamente con el objetivo fi eh, oficial de hacer una expedición científica, ¿no? para recorrer la, las tierras del Alta California y por eso se puso en contacto con, la, con las autoridades mexicanas para, para decir, ojo, que yo estoy aquí en plan pacífico ¿no? y hacer una exploración científica, pero las autoridades mexicanas no se, no se fiaron mucho, ¿no? porque de hecho, claro, él entra en diciembre de 1845 y como vimos, la guerra comenzó cinco meses después, ¿no? en mayo de, de 1846 y entonces él ya estaba. Cinco meses antes de, de, de declararse la guerra, ya estaba infiltrado en la Alta California al frente de una expedición de, de 60 hombres, no de 60 soldados y, y colaboradores indios y todo esto. ¿no? Y bueno, y en esos meses antes del estallido de la guerra, él se dedicó a asesorar a, lo, a los colonos americanos, a, lo, a los residentes estadounidenses asesorarlos y incitarlos precisamente a que se sublevaran, ¿no? Aquí sea Y entonces así vemos como el 14 de junio de 1846, eh, poco después que había comenzado la guerra, ¿no? Aunque ellos todavía no había llegado a la noticia de la guerra en sí, pero ellos procedieron por su cuenta, ¿no? Eh, y ante rumores de que el gobierno mexicano iba a expulsar a los, a los colonos estadounidenses precisamente por la tensión que ya había, un grupo de 33 hombres armados de, de 33 colonos estadounidenses se apoderaron de la ciudad de Sonoma de, de manera pacífica, enar, enarbolaron una bandera blanca con un oso eh, y, y una estrella, la famosa bandera del oso, y proclamaron la República de California. ¿no? Entonces, ¿qué es lo? Entonces se repite el mismo modus operandi como hablamos en otros podcasts cuando... Lo que pasó sí, sí. Eh, cuando hablamos de MacGregor, las la repúblicas sí, sí. de, de Florida Occidental, de Florida Oriental, y lo que pasó en la misma Texas, bueno, aquí se repitió, ¿no? El mismo guión, o sea, se, se proclamó la, la República de California el 14 de junio de 1846 en la, en la ciudad de Sonoma. Mm -hmm. eh, Exacto. Es exactamente entonces, igual. Exactamente igual. O sea, entonces, lo que se conoció como la rebelión de de la bandera del oso, ¿no? Entonces el, ese día tomaron los sublevados tomaron prisionero al comandante mexicano de, de la, del distrito de California del Norte, el general mayano Guadalupe Vallejo, que a todas estas hay que decir que el, el, el tal mayano Guadalupe Vallejo paradójicamente le estaba a favor de la anexión a Estados Unidos <laughs> y los sublevados lo tomaron prisionero. no, no sé si fue por falta de de comunicación o falta de o no, no, no se ha aclarado no sabían que más bien estaba a favor de ellos, ¿no? entonces antes del mediodía del 17 de junio fue cuando izaron la la famosa bandera de California de, la bandera del oso y proclamaron la independencia de California de México y entonces proclamaron a, uno, a un colono, a William B. Ike lo, que a un colono mormón lo proclamaron comandante de la República de California, que venía siendo como presidente, ¿no? Como supuesto jefe de Estado y, y de gobierno, ¿no? Y el 23 de junio, eh, John C. Freeman, este, el del que hablamos antes, llegó con los hombres de su expedición, supuestamente científica, con sus 60 hombres armados, y se unió a los colonos y entonces formó el batallón California, ¿no? Para combatir a los, a los soldados mexicanos. Y entonces, el 24 de junio de 1846, hubo una primera acción bélica, ¿no? La primera acción bélica que ocurrió en California, que, llamada la Batalla de Olompalí, que más bien fue una escaramuza entre, por parte mexicana, fueron entre 50 a 70 soldados mexicanos y por parte de los rebeldes californianos, estadounidenses, como 20 a 45 milicianos, ¿no? Entonces se saldó con tres muertos y seis heridos por parte mexicana y un, un muerto y cinco heridos por parte de, de los colonos, ¿no? Y terminó con una victoria de la, de la República de California, ¿no? De, bueno, de esta autoproclamada República de, de California, ¿no? Eh, pero a todas estas, bueno, entonces ya tenemos que ha comenzado una rebelión en, en Sonoma, la, proclamando la República de California, pero entonces... Eh, el ataque vino por varios frentes, ¿no? Porque paralelamente, el comodoro John D. Sloak, que era el comandante del Escuadrón del Pacífico de la US Navy, o sea, de la, de la Marina de Guerra o Armada de Estados Unidos, él tenía instrucciones de, de, de ocupar California, ¿no? Si, si comenzaban las acciones, y en efecto, el 7 de julio de 1846, Sloak, Sloak Desembarca en Monterrey, ¿no? Con, con una fragata y, do, y dos balandras ¿no? Y entonces se produce una escaramuza con, lo, con los mexicanos, que fue la, la llamada Batalla de Monterrey, ¿no? De, de parte mexicana, 50 soldados mexicanos, de parte estadounidense, 225 a 350 entre infantes de maína, maíneos y, y maíneos de, de los barcos. Entonces, una escaramuza que, que no produjo bajas, ¿no? Y a raíz de esa escaramuza, Slovak ocupó la ciudad de Monterrey. Y en el edificio de la aduana de Monterrey fue donde Slovak reclamó California para Estados Unidos, ¿no? Fue ya el acto formal en que Slovak reclamó California y, y publicó una proclama de, dirigida a los californianos en los que declaraba formalmente la anexión de California a Estados Unidos, ¿no? Y entonces el presidente Polk eh, le mandó el nombramiento de gobernador militar de California. ¿no? Entonces ya tenemos que se abre un segundo frente con la, con la ocupación de Monterrey. ¿no? Y desde Monterrey, Sloak envía al capitán Joe, John B. Montgomery, lo envió a lo que es la población de Yerbabuena, que es la actual ciudad de San Francisco, y él la ocupó el, el 9 de julio. Sin disparar un solo tío tampoco, ¿no? Izando la bandera de Estados Unidos en la Plaza del Pueblo. Y luego entonces le mandó un enviado a, a Fremont, que estaba en Sonoma con, lo, con el tema de la República de California. Y entonces le dijo, no, que me imagino, hablándolo en cristiano, que le dijo, no, que ya no hace falta la República de California porque ya estamos nosotros aquí proclamando abiertamente la anexión a, a, a Estados Unidos. Entonces. Entonces eh, inmediatamente eh, eh, fuimos con los colonos, eh, autodisolvieron el, la República de California y entonces y, y, y bajaron la bandera del oso y subió la de Estados Unidos. Entonces se, se proclamó la, la anexión también en, en Sonoma, ¿no? Entonces <coughs> fuimos, marchó a a Monterrey para unirse a, a Slovak. Pero cuando Sloak vio que él no tenía ninguna, que, que no tenía ninguna orden escrita de, del gobierno de Estados Unidos para proceder, entonces no quiso colaborar con él, ¿no? Se produjo un impasse ahí, pero que no duró mucho tiempo porque eh, a todas estas a, había nombrado, Washington había nombrado un nuevo comandante de la, del Escuadrón del Pacífico, que era el Comodoro Robert F. Stonto, ¿no? que llegó el, el 23 de julio de 1846, arribó a Monterrey y asumió el mando, ¿no? Reemplazó a, a, a Sloak. Y entonces este Stanton sí que recibió con los brazos abiertos a, a Freeman y a su autoproclamado Batallón California, ¿no? El que estaba formado por, por sus hombres y los, y los voluntarios colonos, ¿no? Entonces... Eh, bueno, entonces Stonton traía una flota muy poderosa con, con, con centenares de hombres, y entonces eh, Stonton le ordenó a Freeman que se embarcara en el USS Cian con 160 hombres, ¿no? Y entonces, y que desembarcara en, en San Diego, ¿no? Y así lo hizo, ¿no? Desembarcó en San Diego el, el 26 de julio, eh, ah, no, el 29 de julio. De 1846 desembarca a Fremont en San Diego y ocupa la ciudad sin, sin resistencia. ¿no? El 6 de agosto, el propio Stanton eh, ancló en el puerto de San Pedro y marchó con sus tropas y se, en el camino se reunió con la fuerza de Fremont y entonces los dos juntos marcharon sobre Los Ángeles y entonces... El, gober el gobernador mexicano José Antonio Castro huyó precipitadamente a, a Sonora, abandonando su artillería el, el, sin ofrecer resistencia. Y entonces el 13 de agosto de 1846, las tropas americanas entraron en Los Ángeles al, al son de, del Yankee Dudley y el Hail Columbia, tocado por una banda marcial de los maínes y con las bandeas al, al viento. ¿no? Y entonces así Los Ángeles cayó en un principio sin ofrecer ninguna resistencia, ¿no? Cayó en manos de, lo, de los estadounidenses, ¿no? Entonces, eh, gracias a las agresivas operaciones de Sloak, Freeman y Stanton al final del verano parecía que ya todo había acabado, ¿no? O sea, que toda, por lo menos la campaña se había acabado y que California entera estaba en, en manos estadounidenses, ¿no? Pero entonces, Stanton permaneció tres semanas en Los Ángeles y luego volvió se marchó a san diego y dejó a un teniente de los marines llamado archibald h gillespie lo dejó al frente de, de los ángeles no comandando la, la ocupación de los ángeles y, hay, y, y aquí una vez más comprobamos cómo es peligroso dejar a cargo a un incompetente no dejar, dejar a cargo a un dejó a cargo a un, a un imbécil en, en los ángeles y porque este teniente Gillespie se dedicó básicamente como, como hablábamos también cuando, cuando en Cochinchina decíamos que los franceses se habían dedicado a, a putear a los vietnamitas es más o menos lo mismo fue lo que hizo Gillespie con, lo, con la población de Los Ángeles ¿no? y fíjate tú que la población de Los Ángeles al principio habían acogido hasta bien la entrada de, de las tropas de Estados Unidos porque hay que, re, hay que tener en cuenta que como decíamos, la mayoría de los californianos en un principio no acogieron con mucho gusto la independencia de México, no? Ellos lo que los, ellos se sentían españoles y, y eran leales a la corona. Entonces, cuando se produjo ese cambio de, de a la, al México independiente, yo creo que todavía había mucha gente y más con el desastre que vino después de la administración mexicana y los problemas de, de México, había mucha gente que estaría eh, aún descontenta y no se sentían identificados precisamente con, con un Estado mexicano que hasta ese momento no, le, no les había dado eh, muy buena vida, ¿no? Desde, desde la independencia. Entonces, en un principio, ellos podían haber estado abiertos a incluso a, a coger la, la, la anexión a Estados Unidos como un mal menor, pero las acciones de Gillespie, que se dedicó a, a, a Decretar, por ejemplo, el toque de queda y registros arbitrarios en las viviendas de, de los californianos hispanos, eh, enfuesión a la población de la ciudad, ¿no? Y la tensión fue en aumento, y finalmente estalló la rebelión el 22 de septiembre de 1846, ¿no? Cuando una docena de californios, como los, o sea, se le decía californios, o le decían los americanos a los californianos de, de, de sangre hispana, ¿no? Una docena de californios eh, atacaron la protestaron frente a la casa de gobierno de la ciudad y todo acabó en un tiroteo con la guarnición estadounidense. Y, y dos californios o californianos resultaron muertos. ¿no? Y entonces, los rebeldes capitaneados por el general mexicano José María Floyd crecieron en número hasta que fueron centenares, lo que obligó a Gillespie a abandonar la sede del gobierno y a trinchearse en una colina fortificada a la que llamaron Fort Hill. Entonces, eh, al final de cuentas, ah, entonces se produjo lo que, lo que se conoció como el sitio de Los Ángeles, ¿no? Que fue el sitio de Los Ángeles no fue otra cosa que que los pobladores de Los Ángeles, alzados en, en armas, levantados en armas contra contra allí les pide, los sitiaron en esa colina fortificada hasta que el 30 de septiembre <coughs> Eh, 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 tío la toalla Gillespie y, y el general Floyd le permitió retirarse con honor y con integridad, ¿no? Entonces eh, se retiró a la bahía de San Pedro el, el, el americano con sus hombres y entonces eh, se, se embarcó para dirigirse a, a, a reunirse con, el, con Estonto ¿no? Entonces aquí ya vemos que entonces lo que había sido al principio una conquista fácil se terminó convirtiendo en un desastre para los estadounidenses porque perdieron Los Ángeles. Y entonces y, y se produjo una rebelión en todo el sur de la, de la California que reanimó la resistencia contra, contra el invasor. ¿no? Y entonces eh, se produjo una batalla, un intento de reconquistar Los Ángeles, que fue la batalla del Rancho Domínguez entre el 7 de octubre y el 9 de octubre de 1846, donde los estadounidenses fueron... Derrotados, ¿no? Fueron derrotados. Y luego los, los, las fuerzas mexicanas o pre-mexicanas de California sitiaron San Diego, que era donde estaba eh, el comandante, el Comodoro Estonton con el grueso de la fuerza, fueron sitiados en, en San Diego, ¿no? Y entonces, a todas estas tenemos que mientras tanto había un tercer. Eh, eh, comandante estadounidense que se dirigía a la conquista de California, que era el general Stephen Kearney, que era general de brigada, ¿no? Entonces, este era el comandante de, del llamado ejército del oeste de, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, el, el general Kearney ya había conquistado la provincia de, en los primeros compases del, del conflicto, en las primeras semanas o meses, conquistó la provincia de Santa Fe de Nuevo México, que estaba formada por por el actual estado de Nuevo México y partes de Texas, Kansas y, y Oklahoma, ¿no? Entonces él había asegurado, conquistado y asegurado la provincia de Santa Fe de Nuevo México y se disponía a, a dirigirse a California porque él no tenía noticias de, de que ya en California a otra fuerza estadounidense, ¿no? Y tenía órdenes de ocupar California también. Entonces, cuando el 6 de octubre él se encuentra con en una aldea llamada Valverde se encuentra con el famoso explorador Kit Carson, ¿no? que tan famoso en las películas y todo. Entonces, Kit Carson le, le notifica que ya, porque a todas estas, Carson salió de California cuando California estaba firmemente en manos estadounidenses y no se había enterado de la rebelión de Los Ángeles. Entonces, él le dice a, a Kearney que ya California está prácticamente conquistada. Entonces, Kearney. Hace devolver a la mayoría de sus hombres y avanza solamente con 100, 100 de, de agones, ¿no? con 100 miembros de, de la caballería de agones. Avanza hasta, hasta California, atravesando el desierto, ¿no? el desierto de Sonora, ¿no? en una travesía infernal. Y el 25 de noviembre arriba al río Colorado y el 5 de diciembre llega a 40 kilómetros de la ciudad de San Diego. Pero entonces. Eh, en ese momento, claro, está todo esto de la rebelión y el Stanton le manda al, al Gillespie, al teniente de los maínes, que había sido el responsable de, de causar la rebelión en Los Ángeles, lo manda a notificarle a, a Kearney del, del peligro, ¿no? Y lo manda con una fuerza de 36 maínes para, para apoyarlo, ¿no? Pero entonces, y avisarle que había una fuerza mexicana cerca de él, ¿no? Pero el aviso... Sí logra llegar hasta Kearney, pero, pero ya no podían sortear el, el enfrentamiento, entonces tuvieron que. Eh, se produce entonces la llamada Batalla de San Pascual, el 6 de diciembre de 1846. De parte mexicana habían de 75 a 150 soldados mexicanos, y de parte estadounidense de 139 a 150 soldados y, y maínes, ¿no? Entonces, de parte estadounidense hubo entre 17 o 18 muertos, 13 o 18 heridos y un desaparecido. Y de parte mexicana, eh, posiblemente ningún muerto, quizás dos y 18 heridos. ¿no? Y fue una victoria mexicana, ¿no? Entonces, los mexicanos le propinaron otra, o consiguieron otra victoria frente a los estadounidenses. Aunque lo de la victoria mexicana en esta batalla es discutida o debatida por por, por según quien opina, ¿no? Hay fuentes que opinan que fue un empate o, o los estadounidenses no, no están muy por la labor de decir que fue una victoria mexicana, porque ellos dicen, porque al final del combate se presentó un, un, unos refuerzos estadounidenses que envió Stanton y consiguieron evitar que fueran masacrados lo, los que quedaban de los estadounidenses y, y los llevaron hasta San Diego, ¿no? Pero los retiraron hasta San Diego, pero bueno, pero... Cada quien opina de una manera. Peor? Claro. El caso es que, bueno, digamos, tú, digamos que fue una evacuación es que, exitosa de Estados Unidos. Una, una, una retirada evacuación exitosa. exitosa una extracción. Exacto. Pero entonces, ¿qué pasa? Pero entonces, claro, hasta el momento, eh, desde entonces tenemos que de septiembre hasta diciembre de 1846, la resistencia californiana de, de, o mexicana. Había puesto en jaque a los estadounidenses, pero entonces los estadounidenses se, se reagruparon en, en San Diego y ya ahora tenían más fuerzas, ¿no? Se, se reagruparon y consiguieron juntar más fuerza. Entonces, Stanton envió a Freemont, envió a Freemont a conquistar Santa Bárbara y el 24 de diciembre de 1846, en plena noche de Navidad, Freeman puso en marcha una arriesgada operación con 400 hombres a través de las montañas de Santa Inés por el paso de San Marcos y a la mañana siguiente, después de una marcha muy penosa, cayó sobre, sobre la ciudad y logró ocuparla sin derramamiento de sangre, o sea, sin resistencia. Entonces los estadounidenses recuperaron la iniciativa con la conquista de Santa Bárbara y luego Stanton y, y el general Kearney salieron de, en el control sobre San Diego y luego salieron con una fuerza de, de, de 600 maínes y, y marineros de la flota de Stanton y 60 dragones de agones de Kearney. En total, 660 hombres salieron con una columna, ¿no? Y con el propósito de reconquistar Los Ángeles. Entonces, lo, lo, los mexicanos se vieron en una situación ya complicada porque los estadounidenses implementaban una operación de pinzas, ¿no? De pinzas con, con, con la columna de, de Stanton y Kearney por un lado y la columna de Fremont, que tenía alrededor de 450 hombres, por otro lado, ¿no? Para, para cerrar las pinzas sobre la, la zona de, de California, ¿no? Que era el último reducto de la resistencia mexicana, ¿no? Entonces, el... Hubo intentos de negociación por parte de los mexicanos, pero Stonton demandaba, se puso intransigente y demandó una rendición incondicional. Entonces fue inevitable que se produjera el, el enfrentamiento y entonces se produjo la batalla del río San Gabriel. La batalla del río San Gabriel el 8 de enero de 1847 en Los Ángeles, eh, de parte mexicana, fueron 160 a 350 soldados mexicanos según diversas fuentes, ¿no? Bajo el mando de José María Floyd y por parte estadounidense de 600 a 607 eh, estadounidenses, ¿no? Eh, de parte mexicana se dice que hubo dos muertos, nueve heridos, según, fu según fuentes mexicanas, y según fu otra fuente dicen que fueron 80 muertos. Y de parte estadounidense, dos, dos muertos, nueve heridos o, o ocho muertos, según otra fuente. El caso es que fue una victoria estadounidense, ¿no? Fue una victoria decisiva estadounidense y lo que se, que se cimentó todavía más porque al día siguiente hubo otra batalla, la Batalla de la Mesa, el 9 de enero de 1847, en una hacienda en el Rancho San Antonio, en, en Vernon, California, donde se, de, de se, una fuerza de 60 a 300 mexicanos se enfrentaron a, a otra de 457 a 607 estadounidenses y entonces con 15 muertos y 25 heridos por parte mexicana, según alguna fuente, un muerto según otra, y de parte estadounidense un muerto y cinco heridos, ¿no? Y terminó con otra victoria estadounidense, ¿no? Entonces, total, que con esas dos victorias estadounidenses decisivas, la de la batalla del río San Gabriel y la batalla de la Mesa, ya los mexicanos estaban en una situación desesperada y tuvieron que evacuar Los Ángeles y Los Ángeles fue reocupada el 10 de enero de 1847. Y entonces la, la fuerza residual mexicana ya no le quedó otra opción que rendirse. Y el 13 de enero de 1847, el último gobernador mexicano de California, Andrés Pico, firmó con Fremont el tratado de Cahuenga. Con este tratado de Cahuenga se sellaba la capitulación mexicana y entonces y California quedaba en, en definitivamente en manos estadounidenses. ¿no? El dominio mexicano solo había durado alrededor de 24 años. 24 años desde, desde, la, desde, que fue, desde que California quedó bajo el control del México independiente hasta que la perdió a manos de Estados Unidos, habían transcurrido 24 años. Entonces, California entonces queda bajo control estadounidense el 13 de enero de 1847, pero la, la anexión no se legalizó sino hasta el Tratado de Guadalupe Hidalgo, ¿no? que fue el que puso fin a la guerra el 2 de febrero de 1848, que fue firmado ese día y fue ratificado y entró en vigor el 30 de mayo de 1848. ¿no? Entonces ya ahí se ratificó lo que ya el control que ya ejercía Estados Unidos desde más de un año antes, ¿no? Y bueno, entonces ya después de eso, California fue admitido como estado a la, de la Unión. El 9 de septiembre de 1850 se convierte en, en un estado de pleno derecho de, de la Unión Americana o estadounidense. Y tenemos que Freeman, el, el, el célebre Freeman, fue uno de los primeros senadores de California en el Congreso de Estados Unidos. Y luego en 1856 tuvo el, el, el honor de ser el primer candidato presidencial en la historia del Partido Republicano. El Partido, el partido Republicano, que eh, el de, ese sí es el, el partido de, de Tron, ¿no? Que fue fundado en 1854 y en 1856 participó por primera vez en unas elecciones presidenciales y su primer candidato presidencial fue precisamente Freeman que a, a, obviamente fue derrotado, ¿no? Fue derrotado por el candidato demócrata por, por Buchanan y no seía sino hasta las siguientes elecciones, las de 1860, cuando ganaría por primera vez un republicano que fue Abraham Lincoln, que por cierto Lincoln se había opuesto a la guerra contra, contra México, ¿no? Y bueno, entonces así fue como, como tenemos que entonces eh, comienza la andadura de, de la California estadounidense que co, aún al día de hoy continúa. Entonces, California ha sido de Estados Unidos durante 176 años a, a, la, a la fecha. Ha sido de Estados Unidos durante 176 años, mientras que del de México independiente solo perteneció durante 24 años y habíamos dicho que a España perteneció durante 55. Uh -huh. sí 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 o sea español sea a ver vamos sea a ver vamos o sea eh, California ha sido más en primer ha sido en primer lugar más tiempo estadounidense en segundo lugar más tiempo española y en tercer lugar más más tiempo eh, o sea mexicano no O sea el eh, uh -huh. entre el momento que España se marcha y el momento que pasa a ser de Estados Unidos apenas transcurrieron como eh, transcurrieron un poco más de 24 años desde o sea, sí. o sea que solo fue un intervalo de tiempo entre, entre una cosa y otra y por último sí, sí, sí. decir que claro eh, ahora ya como anécdota para para finalizarlo eh, lo que habías dicho al, al comienzo de la alusión al zorro, ¿no? Hay que decir que como anécdota o dato curioso que se dice que el personaje del zorro fue inspirado por un famoso bandido llamado Joaquín Murrieta, ¿no? Pero sobre este Joaquín Murrieta hay mucha controversia porque hay, hay gente que dice que incluso que no existió, ¿no? Que hay un, una discutida historiosidad sobre Joaquín Murrieta. Que decían que a un bandido eh, mexicano que se había, de origen mexicano, que se había alzado en California en los años 1850, porque decían, la leyenda contaba que su esposa había sido violada, que él había sido golpeado, maltratado por, lo, por los mineos anglosajones que vinieron a raíz de la fiebre del oro y todo esto, ¿no? y Pero lo que sí es cierto en relación a eso es que efectivamente. Eh, en 1853 se creó una fuerza de policía que fueron los Rangers de California, una fuerza de policía estatal dependiente del gobierno del gobernador de California para perseguir a, lo, a, lo, a un grupo de bandoleos mexicanos que actuaban act, o bueno, de origen hispano que actuaban en, en California, entonces sí que es cierto que hubo problemas en, en la adaptación, eh, al menos alguna gente se se alzaron y hubo problemas de, de, con bandidos de origen hispano. Y si sí es cierto que se llegó a ofrecer una recompensa por, por Murrieta, ¿no? ¿no? Aunque no se sabe realmente si Murrieta existía, pero hubo, hubo un tipo, un oficial de los Rangers que cobró la recompensa porque presentó una cabeza que supuestamente era de Murrieta. Yeah. Pero luego hay otros que dicen que la cabeza no era de Murrieta, y que. Entonces ahí dicen que hay de un pobre mexicano que él asesinó para vea la recompensa. Entonces, total que no se sabe por fin cuál, cuál es el cuento, o sea, no sabemos si Murrieta existió y si existió no sabemos si si efectivamente la cabeza era suya o hay quienes porque hay tantos rumores y tantas versiones que hay una que dice que la supuesta hermana del supuesto Murrieta había visto la cabeza y había dicho que esa no era la cabeza de su hermano. O sea que no. en conclusión no, no sabemos si no... Bueno, ahora que cuentas eso, me viene a la cabeza eh, la película de la máscara del zorro, donde está Antonio Banderas, que al principio capturan a los hermanos Murrieta. Me parece que eran los hermanos Murrieta al principio ah. de la película. Que después uno de ellos, ah. Antonio Banderas, es el que se convierte después en el zorro. Sí, porque ahí la quisieron dar como te aversión, porque se suponía que era un, un nuevo zorro, ¿no? Que era el heredero del, del original, sí. Exacto. Entonces sí, lo sí, quisieron sí, como sí. concatenar con la, con la leyenda de, de Murrieta, ¿no? Pero también, sí, sí, hay, sí, que, sí, también hay que decir, si como se hizo eso, hay que decir otra cosa, que es que hubo, por lo menos de la élite californiana, hubo mucha gente que se adaptó muy bien al, al nuevo régimen, por lo menos el que firmó el tratado de rendición de California, que fue Andrés es pico, llegó a ser un político de, del estado de California, llegó a ser legislador en la legislatura estatal, o sea que al final juró lealtad a Estados Unidos, ¿no? Y hubo, hubo muchos hispanos californianos que llegaron a ser políticos, al menos en las... y uno incluso llegó a ser gobernador del estado de California durante un tiempo, pero, pero claro, a medida que aumentó la población este eh, anglosajona, Claro, los hispanos fueron reducidos a, a una minoría, ¿no? A lo largo del, del siglo XIX. Hasta que después, en el XX sabemos que, que se recuperó de nuevo. Ahora se está tornando la cosa. Está, las aguas están volviendo a su causa. Ahora otra vez hay mayoría hispana en, en California. Uh -huh. Exacto. Pues nada, Efraín, yo creo que lo podemos cerrar aquí son hora y media, uh -huh. y hemos hecho ese recorrido por la historia de California que yo creo que es muy interesante sobre todo también, como siempre digo para dejar la semilla de la curiosidad para que la gente si quiere leer más uh -huh. investigue, que se informe y yo por mi parte sí que me comprometo que me gustaría ver si podemos hacer, así como hicimos un programa sobre las emisiones de Texas hacer uno sobre las californianas o al menos sobre la figura de Fray Junípero Serra para conocer el personaje en mayor profundidad sí. y complementar este podcast de sobre la historia de California. Y tal vez alguno también, ¿por qué no? Del zorro también. Pues yo es que soy muy fan del zorro. Sí, a se sí, sí, porque es mi. Ese, yo soy muy fan porque es ese primer héroe de la infancia que, ¿sabes? Que ya te deja ahí su huella. Eh, yo es que aparte es que eso, es que tengo el recuerdo de verlo de pequeño. Así que. Y aparte es que me está acordando ahora que no me acuerdo qué país eh, sacó una telenovela basada en el zorro, que se llama El Zorro y la Rosa. Ah, sí. sí, sí. Sí, que lo hicieron creo una... que en México, creo que una telenovela en México, mexicana. La verdad, en sí, en México, sí, sí, también tiene una, y si mal no me acuerdo, yo la vi, porque vamos, es que El Zorro, igual, me la veo, no terminé de verla, porque pues empezó todo el tema de telenovelas, sabes, que se va enrollando, 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 <laughs> pero al principio, me digo, okay, digo, ostras, esto, ¿para qué lo meten?, que me parece que en los primeros capítulos, el que hace, bueno, El Zorro, dice, Ay, ¿por qué en California?, eh, yo quiero ser como San Martín o Bolívar ¿sabes? y yo, ostras yo creo que lo hice en los primeros capítulos buscaré el corte y te lo después eh, lo envío y lo comparto un enlace en la pestaña de comunidad a, los, a mis seguidores porque me parece que lo lo dice en los, en los primeros capítulos o sea, tenían que meter como su cuñita a favor de, ind de los, independentistas los independentistas y de la leyenda negra. El... Sí, 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 yo lo busco y lo, lo paso bueno, Frank, bueno, se llama algún día sí. hacerlo sobre la figura del zorro, ¿eso? Eh? Sí, bueno, claro, como tú dices, sí, es que he escuchado algo de esa leyenda de Murrieta, y, pero yo pensaba eso que era leyenda, o sea, tal vez como Robin Hood, sabes que ya creo que está casi confirmado que es una leyenda, eh, pero esto me parece que es, me da a mí que es igual, que tal vez eran personas que se iban levantando diferentes bandoleros y ya está. Sí. Bueno, lo cierto, lo, como te dije, lo cierto del caso es que la legislatura de, de California, o sea, el, el parlamento regional o estatal de, del estado de California, aprobó incluso una ley para crear una policía especial, una fuerza de policía para perseguir a los bandoleos, que fueron los Rangers de California, y se ofrecieron recompensa por un, por un grupo de bandidos que eran los Cinco Joaquines, ¿no? Y entre esos Cinco Joaquines estaba Joaquín Murrieta, pero el problema es que... No se sabe si Joaquín Murrieta existía de verdad o era, o era una leyenda que se había diseminado en, en California a partir de las andanzas precisamente de diversos bandoleos, ¿no? Y entonces en la, en la mente popular se había creado una figura mítica de un tal Joaquín Murrieta, aunque otros dicen que sí, que existía y bueno, y, y entonces, y, y como digo, había un oficial de los Rangers que cobró la recompensa por su por su asesinato, pero es que pero luego dice que fue que simplemente mató a un, a un mexicano cualquiera para cobrar la recompensa y dijo que la cabeza era de murrieta, o sea que uff, al saber. día de hoy no sabemos cuál es la verdad. Entonces. A saber, sí, sí, sí. Bueno Frame, lo he dicho como siempre, esto es un placer tenerte aquí y esperemos ahora a ver cuándo te tenemos de vuelta en marzo y a ver de qué tema tratamos. Sí, bueno, pues ahí hay unas buenas ideas buenas que tengo. <laughs> Ah, pues estupendo, estupendo. Encantado de tenerte de vuelta. Y ah, como siempre, la gente del chat que nos ha seguido hoy, muchísimas gracias. No olvidéis de dejar vuestro comentario y vuestro me gusta porque ayuda a posicionar el vídeo, a ver si conseguimos que este programa también sea un éxito como el que fue de la cochinchina sí. A ver, que eso también Exacto. no solo depende de la calidad, sabéis cómo funcionan las redes sociales, sino que se posicione bien el vídeo y para eso necesitamos vuestra colaboración con vuestros me gustas y comentarios. Así que muchísimas gracias, si lo dejáis ahí. Y nada, nos vemos en el próximo directo. Hasta la próxima. Hasta luego.